Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, pues como os dije en el vídeo de comienzo, en el último vídeo de comienzo de labor, os dije que, que, bueno, pues que iba a ir empezando muchas labores que tengo que tengo en mente. Unos serían gráficos, otros serían kit, unos serían en solitario y otros serían en compañía. Bueno, pues hoy os traigo. Otro nuevo comienzo, además es un comienzo también con el que me hace muchísima, muchísima ilusión empezarlo. Este también va a ser en compañía y bueno, eh, ellas ya eh, lo han empezado, yo lo he decidido un poquito más tarde, pero es que me encanta, es que me encanta. Y mirar, os voy a decir cuál es. Mirar, mirar, mirar qué cosa tan bonita. Es la mercería. Es eh, un gráfico de Duren Jones. Y bueno, pues como ya sabéis, eh, este gráfico lo están haciendo... Almudena del canal de A ver qué sale, eh, mi amiga Carmen del canal Bordadora Compulsiva, su prima María Ángeles del canal eh, El Costurero de Lucía y eh, Ira de Yo Bordo y Tú y bueno pues ahora eh, le dije a mi amiga Carmen que si les podía decir a ellas que si yo me podía unir a abordarlo con ellas eh, dijeron que bueno pues que no había problemas así que yo súper 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 contenta porque no me digáis que no es un proyecto precioso precioso bueno y, y el perrito el gatito si es que si es que es que de verdad es que es un amor, es tan bonito. Tiene unos colores tan bonitos que os voy a enseñar. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ver. Mirar. El gráfico se compone de nueve páginas. Realmente, como podéis ver, eh, no trae eh, mucha cantidad de, de colores. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 29 y este creo que 30. Bueno, 30 colores. Se hace todo a cruz completa a dos hebras y hay punto lineal a una hebra y a dos hebras. Echando un vistacito al gráfico este gráfico se define por el punto lineal. Yo empezaré por esta esquinita de, de aquí arriba, ya sabéis que yo empiezo por, por el mismo sitio de siempre. Ay, si es que es tan bonito, mirar. Esto son, son telas, aquí tiene, bueno, pues bobina, lana, la máquina de coser, que nos falte por si hay que hacer algún arreglillo en la mercería. Tijeras, esto yo quiero pensar que son botones. Estos cajoncitos y estas puertas, seguro que, que están llenas de, de puntillas, de cintas, de bobinas de hilo, de botones. Ay, qué bonito es. ¿eh? Más cajoncitos, más bobinas de hilo. Mira, mirar kits. qué, que, que me encanta. Si es que me encanta, ¿no? es que cuanto más lo miro, más me gusta. Y bueno, pues este va a ir colgado en mi, en mi taller, eso está clarísimo. Y a ver, eh, vamos a los datos técnicos. Los datos técnicos dice que tiene 21, 121 por 181, eh, que eh, va a ser un trabajo que va a medir 22 por 33 centímetros en la zona de bordado. Si utilizamos una Ida 14 o un Even 28, una Lugana 28. Yo, eh, bueno, dice que todos los números hacen referencia a eh, el color, es de DMC y eh, yo voy a utilizar una tela para bordarlo. Es esta tela, que eh, a ver, esta tela la, la compré hace ya un tiempo en Portugal. Eh, yo Portugal relativamente lo tengo, lo tengo cerca, mmm, así es que vamos bastante, bastante a menudo. Y bueno, pues en uno de esos viajes que, que hice a Portugal, entré en una tienda que había de telas y pregunté por eh, telas de bordar o telas para hacer punto de cruz. Y la señora me enseñó. Esta tela es, eh, me dijo que era 100% algodón. Mirad, es, eh, sí, es 100% algodón, además se nota, se nota al tacto. La verdad es que compré un buen trozo, creo que compré un metro. Compré un metro de esta y compré un metro de otra, así también un grisáceo muy blanquecino. Y dije, bueno, pues me... porque la verdad es que estaba baratita, me resultó, me resultó barata. Y digo, bueno, pues me voy a llevar un metro y voy a probar a ver qué tal. Si veo que no se borda bien en ella, pues ya la utilizaré para otra cosa. Y bueno, pues es que yo no sé, no sé qué tipo de tela es. Para mí me parece como si fuera una Lugana 25. Pero el agujerito es como más, más cerrado. Así es que yo he hecho más o menos el cálculo eh, como si lo bordara en una Lugana 25. Esto irá así. Porque aquí hay una pelusa. Vale. Eh, porque si... ¿Y por qué os estaba diciendo? Ah, bueno, eso. Porque si lo hacía en un caos más pequeño, digo, a lo mejor me va a quedar excesivamente pequeño. Y, hombre, quiero que, bueno, pues eso, quiero que se luzca. Yo, de cosas así, de habitaciones de costura y de todo eso, ya sabéis que es otro, otro tema que me encanta. Y de hecho, estoy bordando uno de AmiShop, que es, sí también es como una, una habitación de power o de, también de costura, en la que aparece también la máquina de coser, la cocha de power. Bueno, en fin. A mí esta temática me gusta. Y como me gusta y como yo soy una bordadora en proceso. No, una bordadora en proceso, no, una bordadora de proceso, pues. Pues a mí es que me da igual tener varios proyectos empezados con temas de costura, igual que tenemos, que tengo varios proyectos empezados de casitas, de paisajes, bueno, en fin, no voy a contar más, porque ya sabéis mmm, cómo soy. Y bueno, pues la tela sería esta, el bastidor que voy a utilizar en esta ocasión es un Nurge también número 3, eh, comprado en la tienda de Punto de Cruz y Arte, y bueno, pues azul cielo. Y como no, a este proyecto también le he hecho eh, su conjuntito. Si os gusta el conjuntito o queréis solo bolsa, o queréis solo cubre bastidor, o solo queréis carpetita de hilos, ya sabéis, me escribí a un privado a mi Instagram. Mi Instagram tiene el mismo nombre que el del canal, o un email también tiene el mismo nombre que el canal, la, el correo electrónico, pero por aquí os estoy dejando. Eh, toda esa información y en la cajita de descripción también lo tenéis. Bueno, pues eh, le he hecho, claro que sí, su bolsita. Mirar. Mirar. No me digáis, no me digáis que no le va súper bien. Ay, si os tengo que enseñar los hilos, bueno, os voy a enseñar... Eh, la, car la carpetita y ahora os enseño los hilos del proyecto. Bueno, mirar no me digáis, no me digáis, es que le va fenomenal. Bueno, pues esta es la bolsa de, de proyectos que mirar, coge perfectamente el, el Nurge 3 holgadito, porque si tenemos que poner eh, tela por aquí por los lados, por, para que coja bien todo. Y le he hecho la bolsa de proyectos, la bolsa para el organizador, tijeras, y en este proyecto sí que, sí que necesito meter un marcador porque, eh, aunque yo tengo el proyecto en PDF, el Pattern Keeper no, no lo lee bien. Le he hecho el Cubre bastidor para el Nurge 3. mirar lo vamos a poner para que lo veáis. Y como no, bueno, pues como es un proyecto tecnológico, pues hay que hacerle la carpetita de los hilos embobinados. Y en esta ocasión. Eh, le he puesto, la verdad es que le he puesto este 10 porque me gustaba, digo, y pues creo que le va muy bien con así, con estas tonalidades del proyecto. Yo voy poniendo y quitando y bueno, según me vaya a mi, tenga la inspiración en ese momento. No lo tengo porque unas veces si lo hago le pongo el 10 por dentro, todo igual del que le he puesto alrededor. Otras veces le pongo un 10 un diferente, pues, porque, pues eso, porque me gusta ponerle diferente. Otras veces incluso se los pongo mezclados. Bueno, en fin, como, como en ese momento está inspirada, cierra eh, con, eh, con un cierre invisible de imán. Y bueno, pues eso es lo que le he hecho al eh, a este proyectito y os voy a enseñar los hilos que lleva que mirar qué colorido tan bonito los tengo ya apartados aquí en esta bolsita porque como os he dicho mmm, eh, tengo varios proyectos preparados para empezar y bueno pues ya he ido sacando los hilos y los he ido poniendo en una bolsita porque si no me iba a hacer un lío y bueno Mirar qué colores, son colores muy muy pasteles. A ver, lo voy a poner así, veis, mirar, son colores muy muy pasteles, muy todos muy claritos. Yo espero que, bueno, es creo que es, no estoy segura, creo que es cobertura completa también creo. Así es que, bueno, mmm, va a quedar bien y bueno, de verse se vería un poquito a ver, no, pero no es todo cobertura completa. Sí, es cobertura completa. Así es que bueno, yo creo que este, esto le irá bien. Esta tela, también he cogido esta tela con esta trama porque como es un proyecto que tiene tanto punto lineal, creo que bueno pues eso, que le iría bien, que le iría bien esta tela. Además, también. Tenía muchas ganas de probarla porque como os he dicho que la compré hace tiempo en Portugal y sinceramente todavía no la había probado, pues digo, ya está, este es el momento para poder probarla. No vaya a ser que vuelva a ir a, a Portugal, es que no me acuerdo en qué tienda fue ni en qué sitio, de verdad. No os puedo decir porque no me acuerdo. Pero si por un casual me da por volver a entrar en otra tienda y me ofrecen esta misma tela pues para saber si mmm, me gusta y compro más o no volver a comprarla me entendéis no bueno eh, este va a ser eh, un proyecto que utiliza los nuevos la nueva numeración de DMC en este caso no es DMC eh, son de la marca eh, Amo y el resto todo íntegro es de eh, CXC. Son mirar, son todas las bobinas nuevas, todas las madejas nuevas a estrenar, porque sí que es verdad que de las bobinas que tengo empezadas en la cajonera no me coincidía ningún color. Así es que en esta ocasión es eh, todo el proyecto eh, con madejas nuevas. Y hay de un par de colores, no, de tres, que necesitamos dos madejas, del resto solo se necesita una, del 762, dos, del blanco, dos y del 3799, dos. La verdad es que te lo explica muy bien esto, ¿eh? este, este gráfico. Y nada, pues esto era todo lo que os tenía que contar. Bueno, ya sé que ha sido un vídeo de los cortitos, sé que os gustan los vídeos largos. A mí también me gustan los vídeos largos, me encanta. Eh, bueno, pues que haya, aunque haya sido cortito, es que me apetecía muchísimo compartir con vosotras pues, este nuevo comienzo. Ya sabéis que todo lo referente al punto de cruz, me gusta mucho compartirlo con, con todas vosotras. Y, y nada más que contaros que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós, ah, espero veros en mi próximo vídeo.